Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Me encienden camaritas, por favor? Buenas tardes. Hola, Leida, buenas tardes. Vamos a enviar los libros de este día. Deme un segundito. Ahí les, va, ahí les acabo de enviar cuatro libros. No sé si los vamos a alcanzar a ver todos, pero ahí están por si acaso. Ya todos los tenemos ahí listos. ¿Me confirma? Sí, ya. Va. Bueno, este día vamos a ver un tema nuevo que se llama consolidación. Así se le llama a este tema, consolidar datos. Es un, una característica importante también del Excel, ¿verdad? Que nos permite reunir... Eh, los datos de varias hojas en uno solo. Por ejemplo, si abrimos, espera, vamos a compartirle. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí. Vale. Necesito que me abran el libro que dice consolidar datos estudiantes. Es uno de los más básicos para que logremos entender cuál es el propósito de esta parte que se llama consolidación. Tengo tres hojas. La hoja de enero. La hoja febrero y la hoja marzo. Notemos cómo... Pero me vamos a poner el mismo porcentaje, 150. Vale. cincuenta. <coughs> decía que las tres hojas... Tienen el mismo tipo de datos, sin embargo, la primera es obviamente del mes de enero, ¿verdad? Con respecto a los nombres de empleados, sus ventas y comisiones. Igual tenemos para la hoja febrero. Los mismos empleados no han cambiado los nombres, sus ventas y sus comisiones. Igualmente en la hoja marzo. Los nombres de empleados que no cambian, las ventas sí y las comisiones también. Entonces, lo que pretendemos es que en una sola hoja independiente de estas tres se reúnan los resultados de todos los empleados, sus ventas y sus comisiones. Es decir, Quiero obtener la suma de las ventas, la suma de las comisiones en una sola tabla, pero en una hoja diferente. Vamos entonces a crear una nueva hoja. Damos un clic aquí al símbolo de más. Voy a aumentar el porcentaje también de visualización. Lo voy a dejar en 150 para que usted lo lea mejor. Las opciones de consolidación. Hola, hola. hola ¿quién me sí, habla por ahí? Hola, hola, alguien nos está hablando? Alguien alguien nos quiso decir algo por ahí o pregunta, no sé qué fue. O error de micrófono. Bueno. Entonces decía que me voy a ubicar. Quién nos está hablando ahí, vamos a ver. No sé quién tiene el micrófono encendido. Apaguémoslo, el micrófono, porfa. ¿Quién tiene el micrófono encendido, insisto? Creo que es Ulma. Zulma, tiene el micrófono encendido. ¿Alguien es compañero de Zulma, colega de Zulma? Bueno, se la vamos a apagar, pues, ni modo. Ojalá que no la vuelva a encender. Bueno. Vamos a reducir esto. Ahí nos quedamos Cindy y yo. A la vista. Ok. Eh, decía que nos colocamos en la nueva hoja celda A1. Y en la ficha datos. Vamos a buscar el comando consolidación. A simple vista no se ve. Vamos a ver si lo encontramos aquí en herramientas de datos. Aquí está. En herramientas de datos, tenemos el comando consolidar. Entonces, vemos este cuadrito de diálogo donde se nos muestran las opciones de consolidación. El Primer dato a resolver es cuál es la operación aritmética que queremos llevar a cabo. Entre ellas nos muestra la primera que es la suma, la más común. También tenemos recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, etc. Pero repito, la más común es suma. Y esto significa que el Excel va a tomar los datos de cada hoja y como todos están ubicados, <coughs> perdón, en la misma posición, quiere decir que el Excel va a decir, voy a sumar las ventas de Carolina en la B2 más las ventas de Carolina de nuevo en la B2 más las ventas de Carolina de nuevo. En la B2 para cada una de las hojas donde tenemos datos. Igual va, va a pasar con Fernando, con Alberto, con Marta Paola. Se va a sumar las ventas correspondientes y también las comisiones. Y de esta manera, pues simplemente nos ahorramos los pasos que pudiéramos hacer manualmente. Nos colocamos en la hoja 1. Usted tal vez todavía está ahí. Yo me tuve que salir. Me voy a la herramienta consolidación. ¿Y qué vamos a hacer acá? Pues sencillamente tenemos nosotros que decirle al Excel las referencias de celda que corresponden a cada una de las hojas que vamos a utilizar. Por lo tanto, yo me ubico en la casilla referencias. Voy a dejar la función suma. Porque lo que quiero precisamente es sumar. Estando en la casilla de referencia, me muevo a enero. Hoja enero. Y simplemente voy a marcar el rango desde la A1 hasta la C6. Puedo observar que me aparece el nombre de la hoja más su rango respectivo que yo acabo de marcar, y luego le voy a dar clic a agregar. Ese rango que yo marqué ahora me queda, me queda establecido en la opción que dice todas las referencias. Quiere decir, como que el Excel diga, entendido, ya sé que tengo que agarrar ese rango. Ahora, siempre en la hoja referencia me voy a mover a la hoja febrero. Y pareciera que el Excel es adivino. Porque si yo seleccioné el rango de la hoja de enero desde la A1 hasta la C6, quiere decir que se si asume. El Excel asume que el mismo rango va a ser pero para la hoja febrero. Yo simplemente debo de constatar y chequear que ese rango esté correctamente marcado. Y sí, yo lo veo, inclusive aquí, lo veo que se me está dando vueltecitas, hay una línea intermitente. Perfecto, estoy de acuerdo. Le doy clic a agregar de nuevo. Ahora me voy a pasar a la hoja marzo. El Excel me vuelve a adivinar, entre comillas, el rango correcto, que es desde, desde la A1 hasta la C6 de nuevo, pero en la hoja marzo. Tengo que darle clic a agregar de nuevo para que me acepte ese nuevo dato. Y ya solo queda que nosotros le respondamos al Excel si queremos utilizar como rótulos o como encabezado de columna la fila superior, es decir, empleado, ventas y comisiones. ¿Se lo tenemos que confirmar o no? Por el momento no tiene cheque. Yo se lo voy a poner. Igualmente, le debo de confirmar al Excel si yo quiero los nombres de los empleados como rótulos de columnas. Ah, perdón, eh, me estaba haciendo al revés. Quiero ver, no, no, está bien. Fila superior, es decir, la fila que está, la fila 1, donde teníamos los datos, y la columna izquierda corresponde a los nombres de los empleados. Esto no lo vamos a utilizar en este momento. Eso lo vamos a ver para otro ejercicio. Ah, pues solo queda darle clic a aceptar. Veamos. ¿Será que para Carolina el total de ventas para las tres hojas fue de 38.500? Vamos a ver qué tengo en enero. 10.500.

Perfecto, quiere decir que el Excel no se ha equivocado, nos hizo el cálculo correctamente. Mire qué fácil. Utilizando consolidación, ya no tengo yo que venir y decir, voy a escribir aquí el símbolo de igual y después me voy a tener que ir aquí a enero, darle un clic a la B2, más. Me voy a tener que ir a febrero y darle un clic a la B2. Más me voy a tener que ir aquí a marzo, darle un clic a la B2. Y ahí terminó todo. Vamos a ver. También me da 38 mil. 38, perdón, no es 38 mil 500, es 38, 30, 38 30. millones 500 mil. Perdón, ahí la, el error de ojo. El punto es que nos dio exactamente lo mismo, pero aquí lo estoy haciendo de manera manual y aquí no. Me lo está proporcionando la consolidación de manera automática. ¿Estamos claros? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No hay, ¿verdad? Vale. Nos vamos a mover al ejercicio con nombre. Ejercicio Excel consolidación datos alumnos. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez. Tenemos tres hojas fuente. Tenemos enero. Tenemos febrero. Y tenemos marzo. En cada una de las tres tenemos el mismo vendedor. José Alfaro Flores, en primer lugar. Ana María López Núñez, en segundo lugar. Y Eric Hernández Baez, en tercer lugar. No han cambiado esos nombres de vendedores. Entonces, lo que nosotros queremos es obtener un consolidado a este estilo. Pero, note lo siguiente. Aquí vemos como que fuera aquello que vimos hace tiempos, que se llama... Eh, Ay, se, me, se me escapó el nombre. Cuando veíamos el símbolo de más, ¿se acuerdan de esto? Se me escapó el nombrecito. Eh, ya me voy a acordar. El punto es que tenemos estos botoncitos de más para contraer o expandir. Bueno, me voy a ubicar en una hoja que ya está creada que se llama total trimestre. Sin embargo, observo que en las hojas enero, febrero y marzo hay un dato que debo de completar, y es el de los totales. Aquí, para la hoja de enero, simplemente voy a obtener el total presionando el comando de suma que se encuentra en el grupo de edición de la ficha inicio. Perfecto, el Excel me está sugiriendo lo que yo necesito. Para el primer caso me dice 27.800. Vamos a hacer lo mismo para febrero. Me ubico en la B5. Obtengo la sumatoria de esos tres valores. Se lo confirmo. Y por último, obtengo la sumatoria también del mes de marzo en la B5 y le confirmo. Ahora, no quiero utilizar los encabezados de columna, es decir, vendedor e importe. Ni tampoco quiero utilizar los encabezados de fila, es decir, los nombres de los vendedores más el total. ¿Por qué? Porque yo ya los tengo aquí en la hoja total trimestre. Ya tengo estos encabezados, ya tengo estos nombres. ¿Me explico? Sí. En el ejemplo anterior, nosotros tuvimos que crear una nueva hoja. A partir de la celda A1 fue que nosotros creamos el consolidado. Porque no teníamos nada, obviamente. Aquí lo podemos observar. El propio Excel se encargó de poner estos datos de manera automática. Y luego hizo la sumatoria de estos valores para cada hoja. Aquí no. Aquí ya tenemos, repito, esto más esto. Entonces, por esa situación, nosotros no podemos iniciar el consolidado a partir de la celda A1, porque ya hay un dato ahí. Me tengo que colocar en la B2, solamente en la B2. Me voy de nuevo a la ficha datos. Elijo dentro de herramienta de datos el comando consolidar. Dejo la función suma. Pues porque lo que quiero es sumar de nuevo y en referencia me ubico en esta casilla, pero aquí hay que tener mucho cuidado en el rango a sombrear de las tres hojas enero, febrero y marzo. Como yo me estoy colocando justo en la B2, quiere decir que cuando me mueva a la hoja de enero, voy a sombrear el rango que inicia desde la B2 hasta la B5. Le voy a dar a agregar. Me muevo a la hoja febrero y el Excel, como que fuera divino, ya nos está sombreando este ranguito. Estoy de acuerdo. Si hubiera un error, yo tengo que intervenir y decir, no, el rango es este. Pero ahí está correcto, yo lo veo bien. Le doy a agregar entonces. Luego me paso a la hoja marzo. Me vuelve a adivinar el Excel. Yo solo verifico que el rango esté correcto y le doy a agregar. No olvidemos dar clic en agregar. Y ya solo nos queda decidir. Habilito fila superior. Y columna izquierda, no, porque ya no va a ir a tomar los datos de esa columna A ni de la fila 1, ya están ahí. Dejo estas casillas sin cheque. La que sí voy a habilitar es la que me dice aquí. Crear vínculos con los datos de origen. Vamos a ver cuál es el efecto. Doy clic en el chequecito y luego acepta. Y justo como la vemos aquí en la captura, es que nos aparece nuestro trabajo ya terminado. Pero ¿cuál es la ventaja entonces de haber habilitado la casilla que nos decía crear vínculos con los datos de origen? Ah, que si yo vengo y digo que doy clic en el símbolo de más. Me va a mostrar el detalle de las ventas o el importe de trimestre de José Alfaro Flores. Quiero ver: 10,000, 8600, 7200. Quiero ver: 10,000, aquí está. 8600, aquí está. Y 7200. Cabalito, ese detalle es el que veo aquí. Vamos a ver para Ana María López Núñez, dice eh, que la suma es de 24,400. ¿Por qué? Porque si yo veo el detalle, me sumó el 8,500 que lo trae de enero aquí. Luego los 9,100 que los trae de febrero aquí. Y los 6,800 que los trae de la hoja marzo y los pone aquí. Ah, espérame, es este dato. <laughs> ya desubicado, este 6800. Ya decía yo que algo me había fallado por ahí. Error de ojo. Bueno, y así vamos a ver el detalle también de Eric Hernández Baez y el detalle también de los totales de trimestre para cada hoja. Esa fue la ventaja de haber utilizado la opción que le decía la casilla que aparecía con el nombre de crear vínculos con los datos de origen. ¿Está claro este ejercicio? ¿Ya van dos? ¿Está claro? ¿Lo escucho, Cindy? Sí, sí está claro. Sí. Ok. Es que si tiene la camarita apagada, entonces no puedo ver ni siquiera. <laughs> El... Sí, con movimiento corporal. Bueno, Ahí eh... tengo este es un mensaje de chat, pero me quiero ver. Hola, Héctor, que me vino tarde, ¿no? Ahí veo que le enviaron de nuevo. O, o usted los envió, no sé. A todos nos dice ahí. Bueno, ok. Voy entonces a dejarles un ejercicio. Ya le digo cuál va a ser. Un ejercicio un poquito más grandecito. Se llama consolidación datos en Excel alumno. Ahorita se lo comparto. Vaya, está bien, Héctor. Vaya. ¿Qué tenemos en esta en este ejercicio? Tenemos varias hojas que tenemos que resolver. Tenemos la hoja España, México, Colombia, Chile, Argentina. Y por último, en la hoja total de consolidación, es que nosotros debemos de consolidar los datos. Pero note lo siguiente. La hoja España tiene datos que dice producto 1 hasta el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 23. ¿Y qué pasó con el producto 17, 18, 19, 20, 21 y 22? No está. No existe. Vamos a ver la hoja México. ¿Qué datos tiene? Tiene producto 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero no tiene el producto 23. Y la hoja Colombia. Viene desde el 1 de nuevo hasta el 10. Híjole, pero se me saltó el 11, el 12 y el 13. Entonces no están coincidiendo, Y si nos vamos a Chile tenemos las hojas desde la 1 hasta la 16. Pero no tiene no tiene los productos de la 23 ni 21. Tal que no coinciden algunos productos. ¿verdad? Y en Argentina, vamos a ver. Tenemos productos desde el 1 hasta el 16 también. Bueno, algunas hojas coinciden con otras, pero otras no. ¿Podemos utilizar consolidación? Usted me lo va a responder. Quedo pendiente, ¿ok? Sube manitas cuando vayan terminando. Solo veo dos manitas, estoy esperando. Señores, solo tengo tres manitas. Será, no sé qué pasa con los demás. Si es que no han hecho el trabajo, no entienden, pero no me preguntan nada tampoco. Quisiera saber qué está pasando. Vamos a ver si Carla Gabriela nos muestra su trabajo. Carla Gabriela se encuentra por ahí. Luis Armando, ¿me escucha? Luis Armando. Héctor Ramírez. Héctor Ramírez. Joana Gómez. Dalila Marisol. Eva Susana. Ana Cristina. Hola. Ajá, su trabajo. Permítame, ¿no? Vaya, solo déjeme terminar. Zulma, Jenny. Dulma Yeni. No tengo habilitado, ingeniero. Ah, espéreme, espéreme. Héctor, gracias por su respuesta. Por lo menos recibí una respuesta por escrito. Eh, Laura Rodríguez. Y Marisol, ¿no la ha terminado, Marisol? No. Sí, ya lo terminé. Ah, esto no me ha subido la manita. Vaya. Bueno. Eh, ¿Quién me está compartiendo ahorita? Ana Cristina, ¿verdad? Ana Cristina, eh, me permite un segundito. Quiero llamar a los que no me responden. Paremos de compartir. Vaya, eh, se asume pues que si usted desea aprender, verdad de verdad. Gracias Laura por su por su respuesta. Un poco tarde, verdad, pero por lo menos me respondió. Se asume que estamos en esta capacitación porque queremos aprender, verdad. Y pues si yo lo llamo y no me responden, ¿qué puedo yo asumir? Ya por lo menos Héctor me respondió. Y quiero ver quién más. Eh, Laura, ¿verdad? Por lo menos me responden por, por chat, pero si amo a los demás y no me responden, lo único que puedo asumir es que se conectan, pero no están presentes. Y pues parte de, de su meta, supongo yo, es pues hacer los ejercicios, estar presentes para entender lo que estamos haciendo. Y llevar a cabo los ejercicios, ¿verdad? Si no, pues yo entiendo como que no están en clase y eso no es correcto, pues porque de todas maneras, eh, yo no, no pierdo nada con que estén o no estén, ¿verdad? Pero si sí usted, que se, se supone, pues que está de acuerdo, ¿verdad? Para eh, llevar a cabo el curso y deberían de estar presentes, responderme al menos por chat. Ahora, yo no los puedo detener, ¿verdad? Si. Si ausentan, pues ya es otro lío. Pero quien va a perder esto son ustedes como participantes. Así que les invito, ¿verdad? A que nos conectemos, estemos presentes, estemos en clase, escuchando, respondiendo las preguntas del docente. Bueno, vamos a ver. Eh... Quiero ver si Marisol nos muestra su trabajo. Porfa. Ahorita, ingeniero, voy a ver si me puedo conectar, porque bueno, estoy bueno. desde el teléfono. Sí, sí, yo sé. Espérenme, la voy a anclar para verle su sí, pantalla grandecita, porque apenas la miro. Si la acerco un poquito. Ay, no, si la da vuelta yo tengo que girar mi cabeza. <laughs> <laughs> ahorita así. ay dios mío cómo me cuesta leer así lo eh, pu pues se puede ver fíjese que sí lo veo pero muy de lejos y no alcanzo a leer qué qué, qué resultados ha obtenido así que pero muchas gracias eh. vaya. si si gusta le, le digo qué es lo que trabajé sí, bueno sí sería bueno vaya ahí donde dice totales consolidados lo que lo que hice yo fue pues primero en la primera este me coloqué en la columna 3, verdad porque si podemos ver los datos comienza desde la columna 3. entonces luego le di consolidar y donde estaban en, bueno España tenía algunos algunas casillas que no tenían totales les puse cero Okay, ¿Usted luego... le puse manualmente? Cero. Ah, cero le puse porque me daba error. De veras Luego, le este. Error. Perdón. Le generó error, ¿no? Eh, si lo hacía así, sin, sin este, dejar los espacios vacíos, sí me daba un error. Mm, qué raro. Ya le vamos a consultar a alguien más, pero bueno, siga. Vale. Entonces, luego le di consolidar eh, en datos, ¿verdad? Luego consolidar. Este, fui sombreando desde la, desde la columna 3, primero España, luego México, luego Colombia, luego Chile y por último Argentina, ¿verdad? Ajá, pero eh, una pregunta. Iba dando a agregar cada una de los, de los países, ¿verdad? Pero una pregunta. Eh, Diga. los rangos que usted iba marcando eran iguales en todas las hojas o iban variando? No, no iban variando. Ah, correcto. Porque como en unos habían este, diferentes este, datos, ¿verdad? No coincidían. Ah, ok, ok. Pero eh, la pregunta es si los cálculos están correctos, si ha sumado lo, lo correcto. Sí, sí, porque ya lo hice manual y sí me ha dado lo correcto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces. Ajá. Y luego le di fila superior y columna izquierda, verdad, para, para que me saliera toda la información. Sí. sí, ajá. Perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias, Marisol. Vamos a ver si Leida nos comparte el suyo. Ahorita. Bueno. este es el, el, el de consolidación este lo hice igual que, que como dice Marisol, le di consolidar y este y fui agregando cada una de las hojas y le di que me pusiera fila superior y columna izquierda también uh -huh. eso de unidades vendidas lo lo copié Ahora, y... la... sí, dígame Ajá, este, a mí me daba un error al principio, pero no sabía si era por, por esto, por lo de las, por lo de los, lo, los espacios que no tenían datos, así que por eso se los puse y eso le dije a Marisol que hiciera también. <laughs> o sea que están en la, eh, están ahí como colegas, ¿no? Sí, este, eso fue lo que, que hice, ajá, y este lo hice detallado también. Ah, ok, ok, muy bien, uh -huh. ok. Bueno, vamos a ver otra opinión. A ver si Cindy nos ayuda. Gracias, Leida. Ahorita. Bueno. Cuéntenos. Hola. Cindy, nos explica, porfa. Sí, ahorita. Vaya, en mi caso no le coloqué ningún cero, sino que uh -huh. eh, lo único que hice fue que, como cuando usted lo veía, los rangos que le daban se le movían. Uh -huh. Entonces, lo que hice es para cada uno de los rangos, lo fui colocando exactamente desde la fila, por ejemplo, tres. En el caso del uno, por ejemplo, de uh -huh. España. Desde la fila tres hasta la veinte. México, de ahí la coloqué desde. Eh, la 3 hasta la 16, pero fui moviendo los rangos para que no me quedaran algunas fuera o me agarrara a, abajo otras libres. Ah. Entonces, ya al final, eh, ya le di aceptar y ya me apareció. Hice algunas pruebas y sí me dieron los datos, pero lo único que hice fue mover la, los rangos. Mm, cuando me dice mover los rangos, no le capto muy bien. O vale, sea es decir, que usted el iba primero. Por ejemplo, acá me aparecía esta parte. Sí, va Perfecto. Pero ah, digamos un ejemplo: en el segundo me lo moví y me aparecía para acá. Entonces venía yo, lo volvía correcto. a señalar solo la parte que necesitaba. Correcto. Igual aquí, por ejemplo, me daba para acá. Entonces venía yo y lo movía a modo que siempre me tomara la tabla que yo necesitaba. Exacto. Eso Así. hice para cada una, para, para todas, y de ahí ya solo le di como me mencionó la compañera, le di los dos chequecitos, aceptar, y ya me tiró los datos. Excelente, así es como tenía que hacerlo. Vaya, eh, Leida y ¿quién más fue? No, no me recuerdo. Gracias, Cindy. Bueno. Ah, Marisol, ¿verdad? Leida y Marisol. Ese era el punto de que los rangos, como al, al haber marcado el primero, le daba error el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Entonces, había que intervenir e ir marcando cada uno de los rangos correctos no era necesario agregarle cero ojalá la, a las celdas que no tenían datos me explico estamos bien Marisol? sí está bien va. sí 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 está bien gracias Leia? sí sí está bien va ok. bueno entonces resulta que justo en este momento son las 2 de la tarde. Así que no sé si hay preguntas. Ok. Eh, ahí les queda un ejercicio adicional que ya no alcanzó el tiempo, ¿verdad? Para resolverlo. Y yo espero que pongamos de nuestra parte y lo podamos solucionar. Ahí mañana me cuenta. Ah, no, mañana es viernes. Ah, pues no, mañana no nos vemos. <laughs> así que eh, nos veríamos hasta el día lunes. Quiere decir que le queda viernes, sábado, domingo, parte de lunes para que usted me trabaje en este último ejercicio que no pudimos resolver. Bueno, pasen buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.